En el año 1991 reflexionamos que de nuestra tarea guiando matrimonios para el movimiento apostólico de Schoenstatt, la pedagogía del padre Kenteny respondía en una forma vital y precisa a la vida personal, conyugal y familiar. Y nos dimos cuenta que estos principios pedagógicos del padre, aplicados en instituciones educativas, serían un gran aporte a la familia ecuatoriana. Visitamos Chile, nos contactamos con el padre Luis Ramírez, quien nos contó que el proyecto Monte Tabor Nazaret en Chile había iniciado. Él nos dio detalles del proyecto que nos permitió hacernos una idea clara de que eso era nuestro anhelo, lo que queríamos. Hablar de los orígenes del colegio Monte Tabor Nazaret es hablar de la acción de la Divina Providencia, ¿no?, en nuestra familia de Schoenstatt. Todos nosotros sabemos que uno de los pilares de nuestra espiritualidad es el vivir y el actuar de acuerdo con esa divina providencia que guía y dirige la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando a la Mater se la pone en el centro, ella reina, y efectivamente ella reinó. Se encargó de irnos conduciendo, de conseguirnos los recursos y de ayudarnos a crecer poco a poco, cimentando la base de lo que hoy es nuestro colegio. Decidimos que en el año 2000 iniciara el preescolar. Allí también se incorporó Consuelo Delgado, Carmen Cárdenas, Lisbita Costa. Nos llegaron 7 inscripciones. Nos ubicamos a la sombra del santuario, en la casita de retiros José Englin, que adaptamos para que fuera un preescolar. Aunque éramos muy poquito en ese entonces, el compromiso era grande. Con los limitados recursos que teníamos, fuimos tratando de hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Me llena de mucha nostalgia y alegría poder recordar todo esto que sucedió hace ya 15 años. ¿Cómo no recordar esas celebraciones de cumpleaños en donde junto con las tías preparábamos y poníamos todo nuestro corazón? Asimismo, ¿cómo no olvidar las celebraciones navideñas en donde recuerdo con tanta nostalgia cuando los chicos hicieron ese nacimiento viviente y junto con la señora Rocío, una gran protagonista, sacaba su mano a decirnos que no había posada. El desafío inicial del proyecto era poder convencer a los padres de familia que había una novedad en el proyecto, que eran elementos diferenciadores que no lo tenían otras instituciones. Esta pedagogía de los vínculos, que es la que utilizamos a diario, es la que principalmente tratamos de utilizar como el método principal de enseñanza. No solamente vincularnos a través de un deporte, sino saber que tenemos un objetivo en común y a través de ello de reconocer en el otro parte de nosotros como educadores que nos podrá hacer ayudarlos a salir adelante. Realmente estábamos en la búsqueda de una escuela para nuestros hijos. Conocimos del proyecto y nos reunimos con Consuelo. Y realmente ella nos presentó el proyecto de una manera tan transparente, tan amorosa y profesional a la vez, que de inmediato, al terminar la reunión, nos dimos cuenta de que era exactamente lo que habíamos estado buscando. Sí, la verdad es que no lo dudamos. Cuando entré a trabajar al Colegio Monte Tabor Nazaret en el año 2006, éramos un colegio naciente. Teníamos responsabilidad sobre cerca de 250 alumnos a los que queríamos darles lo mejor. En la unidad educativa Monte Tabor Nazaret, parafraseando al Papa Francisco, enseñamos la verdad, lo bueno y lo bello de la vida. Yo soy desde maternal, desde que inicié en el colegio en el santuario de Guayaquil. Estoy muy alegre de ser una de las fundadoras, de poder tener la oportunidad de ver cómo mi colegio ha ido creciendo. Le agradezco al colegio porque en este lugar conocí a mis mejores amigos que terminaron siendo una familia para mí.
Agradezco al colegio por los lazos profundos de amistad que he podido formar durante estos años. Por haberme hecho sentir parte de esta familia desde el primer día. Mi colegio es único porque nos ayuda a ser solidarios con las demás personas, en especial los que más nos necesitan. Yo creo que nunca dejaría este colegio porque me siento bien aquí y me tratan como una persona especial. Mi colegio es único porque en cualquier colegio se pueden adquirir conocimientos, pero en el mío, además de la excelente educación que nos dan, todos los alumnos y profesores nos sentimos como una gran familia unidos por el amor a la mater. Mi colegio es único porque aprendí a confiar más en la mater, a tenerle fe. También conocí a mis amigos, que como soy hijo único son como mis hermanos. Por lo que más le agradezco al colegio es por haber sembrado en mí un amor tan especial hacia la mater a lo largo de estos años. Lo que más me gusta es aprender a sumar y a restar y a multiplicar. Lo que más me gusta del colegio es pintar. Lo que más me gusta es la gimnasia. Me gusta jugar con mi amiga. Amo, siento y vivo MTN. Tengo 9 años en este colegio y estoy muy orgulloso de pertenecer a esta gran institución que me ha cobijado y me ha apoyado siempre en la sombra del santuario y sobre todo elevándome hacia el encuentro con el Padre. Gracias a la Mater que siempre nos ayudó e intercedió ante Dios por nosotros. Y alabamos a Dios por usarnos a nosotros como instrumentos. Él nos permite ayudarlo a Él, a Dios, en esta tarea de evangelización. Que Dios bendiga a todos aquellos que creen en este proyecto, que Dios bendiga a todos aquellos que viven esta idea. Hoy, con mucho orgullo, puedo decirles que Montetabor es sinónimo de esfuerzo, de siempre ir superándonos para brindarle a nuestros alumnos un alto nivel académico y una sólida formación en valores. Para mí realmente es un privilegio poder ser parte de este proyecto que lo vi en sueños y que hoy en día lo veo plasmado en la realidad de muchas familias y alumnos que confiando en nosotros se adentran en estos principios pedagógicos para esta aventura de generar una sociedad nueva.